Mi nombre es Ingiro López Castro, Juan Manuel, soy el director técnico operativo del teatro. La historia de la araña comienza en el momento de su montaje, pero digamos, la primera vez que se hizo un descenso normal por medios electromecánicos fue en el año 93, que consiste en el descenso de la araña, reemplazo, reparación y limpieza, recambio total de las lámparas y volver a izar. El descenso dura más o menos 45 minutos, el recambio total de lámparas se hace en el día, lo que nos permite a nosotros tener este ícono del teatro, que es su araña principal, perfectamente mantenida. La araña es original, está compuesta por estructura metálica de caños de bronce y el laminado exterior, todas hojas de cobre y de bronce. El diseño original, que es lo que vale, con un criterio excepcional, digamos irrepetible, que permite tener esta maravilla después de 100 años, como si fuese hecha o hubiese sido montada recién. Es una gran virtud de sus diseñadores, ¿no es cierto? Como en general todo el teatro, ¿no? Irrepetible, único, maravilloso.